Preparado por tío Manuel. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hasta cuántos platos? Hace de 150 platitos. Esperemos pues que todos se los sirvamos feliz y contento por el onomástico de nuestro amigo Pelayo Orbón. Apoyo que les veo ese amor, ese cariño a sus hijas, ¿no? Hacia Don Pelayo, que cumple 70 años de vida. Y espero yo también con cariño
como años, como familia, vengo aquí apoyando, pues, ¿no?, a nuestro amigo Pelayo. Espero que disfruten del aguadito y hemos hecho el segundo un asadito. Ay, espero que les guste, que disfruten pues ese delicioso potaje porque les gusta a ellos esa comida, ¿no? Y eso que año en año siempre vengo aquí apoyándoles, siempre viniendo con ese amor, con ese cariño. Así muy bien, tío Manuel. Y está sirviendo un plato lleno completo. Sirviendo ahí. Buen provecho, buen provecho. Está delicioso. Está delicioso. Suda y suda. Gracias y al cocinero. Claro, tío Manuelito. Como todos los años, acompañando a la familia. Nuestro cocinero de la familia. Cocinero oficial. Muy bien, buen provecho, buen provecho. Gracias. Degustando el riquísimo asado con sus papitas y su arroz. Buenas tardes, tío. Buen provecho, buen provecho. Y Ayola, qué Pelayo, buenas tardes. Buen provecho, ¿qué tal está el asadito? Está bien suave la carne. Muy bien. Buen provecho ahí, degustando con la familia. Buenas tardes, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Me gusta el riquísimo almuerzo. Buen provecho, buen provecho. Panchito Blas. No hay más. ¿Qué es el la sopa está enfriando. La sopa está enfriando. Gracias, gracias. Una, más bien. Usted me está cargando. Luis Camayo. Provecho, provecho. Gracias, abuelito. Provecho, provecho. Provecho. Están el riquísimo. Conocimos el aniversario de la alfombra verde San
¡Qué bonito, qué bonito! Por algo somos Ollanta. Qué bonito, qué bonito. La Bonza, la familia Orcón, Día Verde. Ya, hay que almorzar bien para bailar bien, ¿ya? Hay que almorzar, creo que almorzar, ¿no? Ya se viene la gran internacional pirata de Huancayo, Corrico Santiago. Thank you.
A ver, invitamos a todos los familiares, las amistades, quienes se encuentran aquí reunidos. Invitamos a salir a la parte de afuera, porque tenemos una sorpresa de parte de sobrino, ¿no? De Ever Orcón. Ever y Alejo Orcón. Tenemos una sorpresa. A ver, ¿cuál será la sorpresa, caramba? Ya, a ver, invitamos a salir a todos los amistades, los familiares. Thank you.
nos encontramos aquí reunidos en este bonito nomástico cumpleaños, el gran natalicio del señor Pelayo Orcón Valverde. Quienes nos encontramos acompañando a los familiares, las amistades, los hijos, yernos, nietos, tíos y sobrinos todos. El día de hoy tenemos un gran presente de parte del sobrino Eder Alejo Orcón. Ese cariño, ese gesto que tiene hacia su tío. Nosotros vamos a ceder las palabras al sobrino. Antes de eso, pero queremos un voto fuerte de aplausos. ¡Bravo! Con usted, tenemos la palabra de la de cerveza. Vamos a leer las palabras a sobrino Eder Alejo Orcón. Con ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué les dijo el soltero codiciado? A ver si hay una pillarina soltera. Gracias por robarme las cámaras, mamá. Gracias. Gracias por robarme las cámaras. Buenas tardes con todos. Nuevamente, tío, feliz cumpleaños. Agradecido por la hospitalidad que siempre nos brinda. El día de hoy no es un día común y corriente, cumples un año más de vida. Aquí estamos todas las personas que te estiman, te quieren, por la gran persona, por el gran padre, por el gran amigo, el gran tío que eres, gran cabeza de familia de todos los hijos, sobre todo sus lindas hijas y lindas primas, que ya las hemos perdido a todas, ¿no? Lamentablemente. Este cariño que te brindo, tío, unas pequeñas 5 cajas de cerveza, para que la podamos compartir con todos los presentes y seguir degustando y celebrando tu mamá. Muchas gracias. Mi sobrino que me está brindando esta cerveza por mis 70 años. Yo, Eder, te agradezco bastante en nombre de toda la familia. Muchas gracias, Eder. Nada más quiero decir. ¡Que me aplaude mi cerveza! Thank you.
Thank you.
abatido. De sus lindas hijas de nuestro compañero. Bailando y gozando en la linda tierra de Puñal Grande. Salud para mi gran primo, setenta añitos, jovencito. Ahí está bailando y gozando con toda la familia. Quienes han venido el día de hoy a acompañar. Nacionales, internacionales piratas Huancayo. A bailar, Pelayo. Thank you.
Thank you.
de todos los yernos. Falta el animador oficial. Chiní Pérez Lazo, Becker Mesa Samaniego, todos los viernes con su gran descanso, el gran onomástico, tesoro, señor Pelayo Orcón Valverde, tiene 70 años de vida, qué bonito gesto, qué bonito compartir el video. Buena Panchito Blas. Invitados en este bonito nomásico del señor Pelayo Orcón Valverde, también tenemos un gran descanso, ese cariño, ese aprecio que tienen de parte de los yernos, y vamos a ceder las palabras a uno de los yernos, a Jesús Rojas Lagos. Ustedes, un voto fuerte de aplauso, señores, damas y caballeros. A ver, Jesús, su palabra. No, yo quiero que ahora digas, pues, que devuelvo a tu hija, yerno. Dilo. Papi, recoge a tu hija. Papá, papi, llévate. Ya llévate. Bueno, familia. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Con quien recién han llegado. Es un sentimiento de parte de todos nosotros, los yernos, incluido mi tío Javicho, que se hizo presente también aquí,
y nuestro sobrino también. Todos unidos hacemos una fuerza. Y ahí está el cariño, el amor que le sentimos a nuestros a nuestro suegro, abuelo y el hermano de parte del tío Javicho. Hay que servirnos. Será tal vez el inicio y va a haber más sorpresas. Y gracias, papi, sírvete ese cariño que tenemos todos nosotros hacia tu persona. Muchas gracias. Papi. Palabra de parte de Pelayo Orcón, palabra de agradecimiento hacia los hierros. Buenas tardes con todos los asistentes que se encuentran, los que han llegado tarde, más que nada los que han llegado tarde. Mira, aquí, gracias a todos mis yernos que me quieren bastante. Y también a mi hermano Avicho, también un nieto más, nos está invitando este brindis, que verdaderamente viene desde Lima, haciendo esfuerzo, a pesar que hay un poquito en el viaje, no se puede viajar, como dice, por la enfermedad, pero han hecho posible de llegar. Pero yo me alegro bastante, yernos y toda la familia. Muchas gracias, nada más quiero decirlo. Gracias. Muchísimas gracias, señores, damas y caballeros. Entonces, nos vamos a servir el gran cariño de parte de los yernos. ¿Ya? Ahí estamos. Ustedes, los yernos, vamos. Papito. Muy bien, ya van a proceder a... Estos yernos tiran más al suelo que a las cosas. En los 70 añitos de don Pelayo Orcón, organizado por sus hijos e hijas, por sus yernos, el día de hoy, aquí en el anexo de Tiñari Grande. Thank you.
bailando y gozando Don Pelayo Orcón con toda la familia Orcón, que vino desde Chupaca, de Agua, a acompañar en la celebración de sus 70 añitos. Y ahí está Don Pelayo sirviéndose y brindando con toda la familia. El gato dice va a pasar. Don Pelayo. Ya, mire. Ya, Albert. Sí, grande. Muy bien.